14 y 15 de septiembre, Circuito del Jarama. Prepárense porque empieza la cuarta prueba de la Renault Clio Cup España. Yeah. Let's go. Get on what it is, looking for a better way to get up out of bed instead of getting on the internet and checking a new hit me get up fresh shot come strut walking a little bit of humble. ¿Te tiemblan más las piernas por la entrevista? ¿Te tiemblan más las piernas por la competición? Lo que pasa aquí ahora es un momento difícil y complicado, pero bueno, también el calor está un poco afectando bastante. Nos ha retrasado un poco la carrera y bueno, pues tampoco se piensa si está nervioso o no, porque sí, lo está claro. En este circuito del Jarama no solamente hay equipo técnico, también hay amigos, por ejemplo, del piloto Azor Dueñas. Y aquí vienen a apoyarle porque, oye, ya que está participando aquí en casa y vosotros también sois de Madrid, ¿no? Claro, además es que no es que sea un piloto, es el mejor piloto de Clio Sport. Y lo está demostrando y lo va a demostrar hasta el final. Así que, qué menos que apoyarle. Casi dijiste, mamá, papá, yo quiero competir, yo me gusta el motor, me gusta la velocidad. Pues casi que sí, además de verdad. No, mi padre probó las 24 horas de Montmeló, le estuve insistiendo que quería correr y de la noche a la mañana me dijo, te acabo de inscribir a la Copa Clio, sin haber hecho karting, sin haber hecho nada. Y nada, aquí estamos después de y corren rumores que eres los ojos del Jarama. Sí. Bueno, por favor, un primer plano de esos ojos. Además que los abres así muchas. Qué vergüenza. Gracias. Te lo han dicho muchas veces, ¿no? Sí, bueno, una que otra. O sea que además lo tienes todo, ¿qué te falta? No te falta nada. Porque tienes los ojos más brillantes del Jarama. Pilotas, te va bien. ¿Qué tal los entrenamientos de ayer? ¿Ves? Eso me falta. Ahí está. This is our party. We came here to live life like nobody was watching. I got my city right behind me. If I fall, they got me. Learn from that failure, gain humility, and then we keep marching. Los primeros podiums por primera vez, nos estrenamos en el Jarama. En mi casa, con dos podiums, una victoria. Estoy muy contento, delante de toda la familia. El equipo ha hecho muy buen trabajo y muy contento todos. Muy contento. Mucha felicidad, muy contento, con ganas de recapacitar. No, todavía no me lo creo mucho. Y bueno, asimilarlo y a por todas en Valencia otra vez. Os subís al podium como te está subiendo, descorcháis la botella de champán. Es algo alucinante, algo que hay que vivirlo y que, bueno, se te mueve los pelos de punta. Y sobre todo la decisión de a quién mojas primero, ¿no? Al que quedó el segundo, al que quedó el tercero. Ahí en este caso al jefe del equipo, que ha hecho muy buen trabajo y se lo merecía. Sofocada porque háblanos de las condiciones que tenéis dentro, porque claro, nosotros lo vemos desde fuera fresquitos, pero vosotros no estáis tan frescos. Bueno, la verdad que no, ¿sabes? Y ya hace muchísimo calor aquí y bueno, con toda esta ropa que llevamos y la tensión y todo esto, la verdad que se sufre. Pero bueno, nos preparamos físicamente para estar bien y bueno, es un ratito que realmente te das cuenta. Ya cuando acaba la carrera es cuando te das cuenta que dices, ostras, qué calor, pero no sé, no te enteras. ¿Fue el punto de inflexión? Porque dijiste, yo me apunto a esto, me gusta la velocidad. Mi padre corría, le iba a ver, yo estaba ahí en el muro mirando y apoyando y bueno, me costó un poquito convencerle y nada, al final lo convencí y ahora él está en el muro y yo estoy corriendo.